Hola, buenas. Ya sabéis, estáis en tiempo de crawler. Hoy nos hemos venido a la zona de Mataró. Es una zona que está detrás del cementerio. Ya veréis que hay unas rocas espectaculares, nada que envidiar a otras zonas que tenemos en Cataluña. La verdad es que bueno, hay buenas rocas para que todos los coches puedan lucir sus nuevas ruedas y sus nuevas carrocerías. Espero que os guste mucho lo que los compañeros han preparado para vosotros. Nos vemos en la próxima. ¡Ole! Sí. ¿Y por qué no lo haces un poco más? ¿Por qué no lo haces un poco más fácil? ¿Por qué no lo haces un poco más fácil, tío? ¿Quedó grabado? Mierda, tío, me hizo así en la cabecita. Es una crawler huevada. Se ha llevado. Entonces ponle la cara. Bueno. Vamos a ver la cara de Uriol. Hola. Ahí está, la cara de Uriol. Nuestro amigo aquí, Uriol. Detallismo. No vamos ya con un ancla, el forfait, sus erlingas, sus cubos y de esto. No llegamos sus estorillas para esto, sino que ya llegamos al límite de que abrimos esta caja. Llegamos al límite, señores, que lleva una caja de herramientas, totalmente operativa. Es con la que arregla el coche, imagino. Pero no lo perdamos, señores, sus destornilladores, su llave inglesa y alicates que funcionan. Que esto ya, vamos. Martillo y lo que haga falta, que nos paramos y le hacemos un check-in al coche. Anda que no. Esto es ya lo máximo de lo máximo. Thank you.
Pero aquí en cambio, ¿eh? No, no pensé la línea. ¿Cómo se ven los coches? Claro. He ido ya tres veces. Esta será ya la definitiva para poder explicaros y que veáis la magnificencia de su coche. Ahí lo tenéis. ¡Oh! ¡What the fuck, Marcos! A ver ese símbolo de la victoria. Sí, pero me ha costado aquí por lo menos una hora, ¿no? ¿Creáis que ha sido nada? Esporádico, ¿no? No, hasta que no le pillo el truco, nada. Y ahora la Cristina se está riendo de mí porque sabe que no me gusta oírme en los vídeos. Yo soy muy curiosa, que digo, bueno, explícame cómo va y qué. Pero me ha costado un de esto hasta que le he pillado el truco. Bonito coche que tiene, ¿eh? ¿Nos vamos para casa? ¡Ya ha subido! Ya tiene bastante. Ya se puede ir. Pedazo de carro que lleva. Así, estate quieto ahí. Ábrelo, José, si quieres, tío. ¿Sí? ¿Chafardeamos o qué? Ábrelo, tío, si a mí no me... No... Pues vamos a ver. Unida box, unida box. Un poquito lo que lleva este bicho. Cuidado, cuidado. Pon la R en el vídeo. Lleva una carrocería Proline Hilux. Sí. Llevo un combo, el ASE 2300 de Errun, una batería pequeñísima de 1500 amperios, 3S, un servo de 46 kilos, conectado a la batería a 12 voltios, porque si no, no se come la el BEC no, del BEC del variador no daría. Un chasis axial. Aquí abajo tenemos manguetas y portamanguetas de latón. Esta pieza de latón que me hace ganar un poquillo más de peso. Suspensiones en drop. Las G-MADE. Las G-Transition las de G-Transition, 90, ¿no? Exactamente, correcto. Un poquito aquí de fibra de carbono. ¿Para darle rigidez o...? No, es simplemente para collar la... Para que quede bonito y para collar la carrocería, porque la carrocería la llevo collada en tres puntos. Este punto, este y este. Las torretas de aluminio de Injora. ¿Qué más? Y... Bueno, veo los contrapesos dentro de la llanta también. Exactamente, correcto. Contrapesos en el... Sí, estos son, que según yo tengo entendido, pesan bastante más que los de latón que venden. Sí, 20 gramos más. Ya o ves. Sea, unos pesan 80 y estos pesan 100. Y... O 98, una cosa así, no de esto. Y llanta Injora de llanta... 30 milímetros de ancho. Correcto. No lo sé si son de 30. Sí, esta creo que son de 30. No lo sé si son exactamente... Son de 30, seguro. Y un 1.9 y... Y, bueno, y los links doblados. Está curioso. La bandeja me la he hecho yo. Está perfecto, sí, creo que no nos dejamos prácticamente nada. ¿Qué más? No sé, no. No. ¿Qué rueda lleva? Lo tenemos. Las ruedas son las IRAS, las G8. Que no falte. Buena rueda. Que últimamente me están diciendo que las rupturas van muy bien y vamos a tener que probarlas. Porque hay que probarlas. No, yo las probé al principio y me gustaron más estas, pero últimamente me están diciendo, hay muchos comentarios por ahí que me están diciendo de que van muy bien. Despectivos. Igual que hoy en la piedra he necesitado ayuda para subirla, pues a lo mejor también necesito ayuda de esas rupturas y hacer caso a lo que me digan. Bueno, puede que... Bueno, separadores también. Llevo de separación 10 y 12, que a lo mejor es un poco excesivo. Lo mismo lo recorto un poquito, para que se vean. Aquí, ¿lo ves? Dos separadores. Okay. Llevo los del buje y los de cuadradillo. Wow.
En total es una separación de... No la he contado, pero si llevo 10 y 12 serán 22, ¿no? Wow, 22 por rueda. 22, o sea, lo tendría que medir, lo tendría que decir. Pero son 10 y 12. Que creo que a lo mejor el de 12 tendría que cambiárselo. Y poco bueno, más. Está muy bien. Yo no voy a decir que este coche está de serie, porque no está de serie. No lo está. Un coche totalmente retocado. Tienes... De serie solo tiene el nombre. ¿Está tuning? Sí, bueno, tiene cardanes, diferenciales, trami y... Vamos. Lo esencial es eso, sí que está de serie, el chasis y eso, sí. Pero todo lo demás ya es un poquito al gusto. Lo demás, Mastercard, ¿no? Sí. ¡Qué cabrón! Sí, está al dente. Pues nada, pues muchas gracias, Marcos, por enseñarnos... tu coche. Qué va, tío. Vamos a ver si lo vemos en un par de subiditas, que la gente vea lo que hace esta máquina. Qué va, tío, nada. Gracias. Venga, hasta nada. Luego. Hasta luego, José. Mira, ¿qué hace el marico ese? Vamos a grabarlo. ¿Vienen a hacer crawler o vienen a hacer vídeo? Estamos haciendo charis. Estamos haciendo charis. Venimos a hacer las dos cosas. Venimos a hacer vídeos porn. Aquí hay un lateral que quiero ver quién llega más lejos. Vamos a verlo.